Let's start again. Hola a todos, amigos, estamos de nuevo en esta serie tan genial, Egglock, que ahora solamente será Egglock, porque ya no será Randomizer, por la simple razón de que lo voy a jugar en normal, para tener conexión a internet, y también porque me gusta más normal, sinceramente. Seguramente habrán visto un tipo de como leveleo al principio, un farming. Supongo que lo habrán visto, y ahora vamos a seguir con esta historia, que estoy muy emocionado porque me gusta mucho el juego. Y bueno, comencemos. Vamos a seguir el estado normal, ya lo dije, ya no está randomizado, así que vamos contra la primera líder de gimnasio. Bueno, aquí está el gimnasio y hay una señora con patines que nos está interrumpiendo. Y parece que quiere un combate, no sé ni siquiera la casa leer lo que puse, pero le puse que sí. Sí, patinadora Ruth te desafía y saca un zigzagún. Bien, un zigzagún, me gusta. Seguramente hubiera sacado un Rayquaza si estuviera randomizado, así que me gusta más así, no sé por qué. Es como más normal, más natural, aparte que se le da sentido al lock, o sea, al egglock, porque si no sería como capturar cualquier Pokémon normal. Uf. Me quitó mucho, parece. Látigo. Y que me baja la defensa. Y listo. Si sí, salgo muerto. 72 puntos de experiencia. Bien. No le ha dado tiempo ni de quién. No alcancé ni a leerlo. Eres muy fuerte. A lo mejor más que la líder de gimnasio. Gracias por los patines. Que no los puedo ocupar, o sea, no sé si les molestará que lo ocupe porque se va a ver así como en medio de la pantalla. Y no quiero que eso ocurra, así que sigamos. Tengo que ir a curarlo si no sé si ir por el líder de gimnasio o la ruta que hay al lado, porque al lado hay una ruta. Así que no sé por dónde ir. Supongo que iré primero por la ruta para tener un nuevo Pokémon, un nuevo integrante en el team.
que tengo que decirles que no me había dado cuenta en el capítulo anterior de que Zuler era Chini, el Dewgong era Chini, no me había dado cuenta hasta que ahora lo estuve revisando y le vi la estrella después de que terminé el capítulo. Por eso es que en el para verle el sexo para ponerlo en el layout. Y cuando lo vi me di cuenta que era Chini, así que eso. Solamente eso. Voy a seguir acá para ver la ruta. La ruta 22 de desvío. Y a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué nos saca? Nos saca un Psyduck. Bueno, otra cosa es que los ataques que tengo randomizados ahora ya no los voy a tener. Porque, como ya dije anteriormente, estoy jugando en modo normal. Volví a ponerlo a normal. Porque es como más natural, no sé, me gusta más el modo normal porque no he jugado tantas veces esta historia. Y la primera vez que lo jugué, o sea que jugué Pokémon Y, que fue hace mucho, fue prácticamente en el. No me acuerdo ya qué año fue. Pero siento como si hubiera sido hace mucho. Que no me sale la palabra. Espera, este es tipo agua. No tengo nada contra tipo agua, así que voy a seguir con este nomás. Y como iba diciendo, no recuerdo en qué estaba. No sé, espero también que me den poderes o por el GTS. Lo espero. Tengo varios amigos, o sea, algunos suscriptores, también tengo algunos suscriptores en la GTS. Así que si me ven me podrían mandar poderes o, si lo están viendo alguno que tenga Pokémon y lo tenga registrado, que por favor me dé poderes o, que me vendría muy bien. Iba a sacar a Litleo, creo. Bien, no sé a qué enviar. No sé a qué enviar porque todos están en desventaja. Espero que no me tire algo muy potente tampoco, creo. Porque. No, tenía roca. Creo que roca es efectivo contra fuego. Vamos a resistir las cuas. Bueno, super eficaz y lo resistió bastante bien. Un antiaéreo. Sí, creo que era super eficaz eso. Muy bien. Sigamos con esto que ya están subiendo de nivel y eso me parece fantástico. Y perdió. Ahora toca atrapar Pokémon salvaje. No sé si tengo. Perdónenme un momento para ver si tengo Pokéballs. Pokéball. Sí, tengo 9, así que podemos a darle nomás. Veamos que nos sale. Voy a dejar un Pokémon débil al principio a Zuler. Es que Zuler tiene. No sé. Me lo estaría jugando mucho. Voy a capturarlo así simplemente. Si total esto. El Pokémon que atrape da igual. Puedo salir. El Pokémon que sea porque finalmente lo voy a intercambiar. Luego ya me salen muchos mensajes abajo. Otro amigo José está en línea, por ejemplo, mi hijo recién. Ya tengo un Psyduck. Es que seguramente está en la caja como huevo. Ya voy a lanzarle una Pokéball. Vemos que sale. Espero que se atrape para la primera. No, y no se atrapa ni siquiera sé cómo se dice esto, se movió. Así que voy a intentar de nuevo. Es que no quiero jugármela porque tengo ataques muy potentes. Por favor, capture de una. Dos, tres, por favor, tres, 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 bien. Bien, capturado. Listo, y también me di cuenta que tampoco es mucho el tiempo que se necesita para estar corriendo cuando uno quiere abrir un huevo, o sea, estos huevos especialmente. No le ponemos mote porque le pondremos mote al que saquemos de la caja. Y veamos que Zuf se gana el mote. Eso me parece a mí muy interesante. Y qué Pokémon saldrá también me parece bastante interesante. Acá. Supongo que después de cambiarlo y de abrir el huevo, iré contra el líder de gimnasio, ¿ya? Porque tengo muchas ganas de ganar la primera medalla y seguir el camino. Estaba en la caja 5, no sé qué caja abrir.
A ver, cualquiera, 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 cualquiera. Veamos, veamos. Ya la 8, la 8 y uno de abajo. Y lo cambiamos por el Psyduck. Bien. Ahora, veamos qué nos sale. No sé si cortarlo. No creo que lo corte porque es muy poco tiempo. O sea, es solamente ir de un lado para otro. Y creo que en llegar al gimnasio llego. O sea, por aquí. Ábrete, por favor, huevo. No sé si afecta que ande con patines. A que salga el huevo. Ni idea en realidad. Ahí está. Se abre el huevo, veamos qué hay. Que porque es. Y voy a ver aquí directamente un nombre de suscriptor. Que se lo gane. Ah, estoy viendo las reglas del Nuzlocke. Que las tengo anotadas también. ¡Un Magneson! LOL, un Magneson. Creo que es Chini. No, no sé si es Chini, no tengo ni idea. LOL, un Magneson. Wow. Bien, viene bastante bien. Y veamos qué nombre se gana. A ver, al azar, veamos. Ace. Ace. Ace se va a llamar este querido Magneson. Ace. Listo. Y ahora voy a ver qué tiene. Si me dejan ver. Ace dados. Tiene recuperación, auxilio, bucle arena y carga. No, no son buenos ataques. Para este gimnasio tampoco me van a venir muy bien. Y ese va a ser el problema. Voy a dejar a nuestro querido Eclipse de los primeros para que vaya contra el contra la área de gimnasio y vaya contra todos los tipos bichos que les hace súper efectivo. Y llevamos 9 minutos de video, veamos. O sea, van a ver más ustedes por el farming. Pero apenas venzamos a la líder de gimnasio, iremos. O sea, se terminará el episodio. Deséenme suerte, deséenme suerte. Hacia arriba, entonces, dijimos. Y aquí está. Creo que no hay muchos entrenadores por lo del otro Pokémon, que siempre son pocos los que salen al principio. Espero que hayan pocos y no hayan. No había mucho antes de la líder. Bueno, este es gimnasio Novarte. Novarte, no sé cómo se dice, Novarte. Y ahora se supone que aquí tengo que ir por esto, ¿o no? No, allá está la líder. No sé cómo se camina en esto. Creo que hay que seguir el agua. Hay muchos entrenadores para lo que estoy así como acostumbrado. Esos son para farmear, supongo. Para entrenarse antes de ir contra el líder. Yo todavía tengo los movimientos del Chespin y ese va a ser el problema, que los tengo hackeados. Igual que lo de todos los otros huevos. Y aquí está el camino. ¡No! Me pilló justo antes. No, 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 no. Bueno, parece que vamos a tener problemas antes de seguir un Kakuna. Bueno, veamos. Un Envitequino no lo debería matar. Un Envitequino. Veamos. Y sí, efectivamente. Y bueno, perdón por el corte. Pero seguimos. Aquí estamos. Un combi saca ahora. Voy a seguir con el Eclipse, que se va a tanquear todo el gimnasio. Uf, ese es el único problema, los tornados. Pero me quedan pociones, creo que tres. O sea, sí, creo que tres pociones. Ah, y otro problema va a ser que el Invitequino se quita, se hace daño el mismo. Así que eso va a ser el único problema. Pero por lo demás estamos bastante bien. Voy a ponerme esto, perdón. Voy a ponerme unas pociones. Ahí vieron los caramelos raros que eran para más adelante, cuando los necesite. Porque después van a salir a nivel 5. En todo caso, debía haber ocupado uno. Porque me salió el
El Ace estaba a nivel 6, el Pokémon salvaje, el Psyduck está a nivel 6 y el Ace lo tengo a nivel 5, así que lo voy a subir un nivel. Listo, nivel 6. Así que ahí está. Ahora viene. La cara de un contendiente antes de enfrentarse a un combate es para enmarcarla, ¿no crees? Es tan pero tan increíble. Es la primera vez que combates en un gimnasio, ¿no? Es tan pero que tan increíble. Un rostro que muestra la tristeza de la derrota o una sonrisa que expresa la alegría de la victoria, sea lo que sea, bien merecidas ser retratadas. Las dos son tan pero que tan increíbles. El disparador de mi cámara está siempre listo para capturar una instantánea. E igual de instantánea será mi victoria. Va a ser visto y no visto. Y me saco una foto. Yo no le di permiso para que se sacara una foto. Conmigo se paga. Hay que pagar para sacarse una foto. Veamos, un Surskit. Bueno, fácil. El único problema es que es tipo. Creo que con un picotazo, que aún tiene los ataques. Con un picotazo se vería. Se vería afectado, se supone. Sí. Súper eficaz, bien. Lo malo es que es rápido. Y va a atacar primero que yo, antes. O sea, siempre. El siguiente que viene es un Mascrane. ¿Mascrane o no? Creo que es el que viene, o si no, no sé. No tengo ni idea cuál es que viene. Un Bibilón. Tipo volador. Bueno, supongo que con un antiaéreo le basta. Súper eficaz. Supongo que un envite irá primero. ¿O no? Supongo. No. Las pociones, olvidé las pociones. Bueno, a ver. Con un envite digno, supongo yo que lo va a matar. Vamos. No, lo resiste. A ver, entonces voy a ocupar un tornado porque ya. Ah, no, porque era tipo volador. Se me olvidó, no le va a quitar mucho. Lo alcanzó a matar. Bien. Bien, primera medalla de gimnasio sin ninguna baja. Me parece pero espectacular. Drenadoras. Vamos a darle drenadoras. Olvidemos algo que no nos sirva. Tornado. Porque ya tengo picotazo, así que voy a cambiar tornado por drenadoras. Aprendió drenadoras. Tiene ataques muy interesantes el Eclipse este. Ya. Tú y tu equipo habéis estado geniales. De foto no. De portada, increíble. Bien, primera medalla, sí. Vaya sorpresa que me has dado. Tú y tu Chespin habéis acaparado todos los flashes. Bien hecho. Y ahora nos da la medalla. Primera medalla. Sí. Sin ninguna baja, atentos. Con la medalla en 6, todos los Pokémon de hasta nivel 30 te voy a desear, incluso los que hayas intercambiado con otras personas. Y nada mejor para premiar tu valía y la de tu equipo con esta máquina técnica que te voy a dar. Y nos da acoso. Es raro que como una periodista te dé acoso, porque es como muy irónico. Si usas la MT podrás conseguir que tus Pokémon aprendan movimientos en un periquete. Ya, esto es obvio, es lo básico de Pokémon, así que bla 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 bla. ¿Qué son esas escaleras? No recuerdo, a ver. Esto supongo que es la salida. ¿Y por dónde salimos? Ah, comprendo. O sea, no avanzamos nada prácticamente en el gimnasio, es muy pequeño. Sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? A ir a ver al profesor Ciprés, creo. Creo que eso es ir a ver al profesor Ciprés y me salió una rima. Y bueno, supongo que hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Que ha estado bueno, un nuevo Pokémon, una medalla y sin ninguna baja. Y bueno, aquí lo dejamos. Like, suscríbete si no te has suscrito, comenta. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Y Eggloc.
Adiós.